La Comisión Nacional de Valores supervisa el funcionamiento del mercado secundario y, en este caso, como en otros casos ha percibido, de la acción de IPF tiene una volatilidad eh, que no es normal. ¿no? Los volúmenes son eh, muy superiores al normal para esta empresa y los precios tienen mucha oscilación. Por eso, en este caso, como ocurre en casos similares, ¿qué hace la CNB? Hace verificaciones en los agentes que más han operado ve quiénes son los compradores y los vendedores y en función de eso trata de establecer si hay algún patrón que implique alguna infracción a la transparencia eh, a las normas de la CNB o a las leyes en, en este caso como estamos hablando de una situación donde se ha producido eh, variaciones significativas la CNB ha hecho verificaciones ha recabado información va a llamar a prestar declaración a quienes eh, se encuentre que han operado significativamente para deslindar responsabilidades y tomará las medidas sancionatorias correspondientes y, en este sentido, va a actuar muy firmemente, eh, tanto desde el punto de vista administrativo o, si se demuestra, este, que eh, hay alguna responsabilidad de tipo penal, porque recordemos que el Congreso de la Nación en diciembre pasado sancionó una modificación al Código Penal que incluye incluir un capítulo de delitos económicos y financieros, que incluye a la manipulación de mercado y al uso de información privilegiada. Como delitos, de acuerdo a lo que es la legislación en todo el mundo. Entonces, eh, estamos investigando, hemos pedido la colaboración de la SEC, que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos, porque una parte de la operatoria de IPF cotiza en el exterior, una parte importante, entonces estamos haciendo inteligencia respecto a eh, si ha habido operaciones eh, que no tengan carácter legítimo, que puedan eh, incluir algún tipo de. Eh, infracción o de delito y va a actuar en consecuencia. Esta investigación por supuesta manipulación de mercado, ¿qué periodo abarca? Bueno, esto tiene que ver básicamente con eh, las operaciones que se han realizado a lo largo de este año, donde eh, se han observado fundamentalmente a lo largo de fines de febrero, marzo y también en los últimos días. Eh, el día de ayer, por ejemplo, jueves, eh, volúmenes muy significativos, eh, concentración de operaciones. Entonces, bueno, esto este, puede responder a operaciones de inversión o puede incluir este, responsabilidades nuevamente este, que es eh, razonable investigar cuando eh, las oscilaciones de precio y las oscilaciones de volumen eh, no son las normales para una empresa, para un sector o para el mercado.